Bueno, vamos a empezar y primeramente sube a decir unas palabras el concejal de Cultura de Bujaraloz, Ambrosio Barrachino. En primer lugar, quiero agradecer a la agrupación Amigos Monegrinos del Séptimo Arte de Bujaraloz el esfuerzo y el tesón que han demostrado en la organización de este evento cultural. También querría felicitarles por el éxito conseguido de participación y calidad de los trabajos presentados. Deseamos que estos sean los principios que fundamenten la futura continuidad de este certamen por calidad y prestigio. Bueno, un fuerte aplauso para Darío. Muy buenas tardes. En primer lugar, somos un equipo, somos una organización y somos los Amigos Monegrinos del Séptimo Arte. El pasado diciembre de 2008, nuestra agrupación, los Amigos Monegrinos del Séptimo Arte, nos lanzamos a la conquista de un mundo sin explorar, la realización del primer certamen de cortometrajes. No sabíamos cómo iba a salir, pero finalmente los resultados fueron excepcionales, contando con la presencia de 7 cortometrajes y un gran apoyo popular. Y finalmente hemos obtenido una participación de 229 cortometrajes, una participación prácticamente de todas las comunidades autónomas del territorio español. Lo que el año pasado comenzó con una actividad local, gracias al alto grado de participación que hemos obtenido, hemos conseguido posicionarnos como el mejor festival de nuestra comarca. De cara a próximas ediciones no podemos prometer un mayor éxito, pero sí podemos prometer que seguiremos trabajando en la misma línea, con la misma intensidad, con el mismo grado de involucración y compromiso y con las mismas ganas e ilusión que en este certamen. No nos gustaría despedirnos con un hasta el año que viene, sino con un hasta luego, un nos vemos pronto, para seguir trabajando todos unidos, seguir trabajando por el futuro y por la prosperidad de nuestro pueblo, Bujaraloz.